Hola, buenas tardes. Soy Daniel Blanco, el autor de Los pecados de verano, y os mando un saludo muy fuerte a todos los lectores de Ole Libro. Gracias por hacerme un huequecito aquí, y este verano ya sabéis todos a leer y a pecar. Un beso fuerte. Mira, el libro está dividido en dos partes. Hay una primera parte que es el pueblo y otra segunda parte que es la playa, ¿no? Es la historia de una familia que hay, pues, una mujer, un marido, dos niños, la criada y la madre de ella, ¿no? Y es esta familia la que vive en un pueblo de interior, es una familia además con mucho dinero y que vive un poco de puertas para afuera. Y en un momento dado el marido es invitado a participar en este primer congreso de moralidad en playas y piscinas, uno de los ponentes. Entonces tiene la genial idea de llevarse a toda la familia a la playa. Y es en la playa, con esta primera llegada, pues, de las turistas, ¿no? Lo que después nosotros llamamos las suecas, pero que son de todos los países europeos. Entonces es ahí cuando se produce la verdadera evolución de los personajes, ¿no? Es una historia de cómo la playa los transforma a todos, ¿no? Es una historia sobre el deseo y sobre cómo muchas veces uno se enfrenta ante un escenario de libertad que lo cambia para siempre, ¿no? Es una novela que se basa en lo cotidiano, ¿no? Que lo importante son los detalles, ¿no? Cómo se relacionan cuando están comiendo, cómo se relacionan cuando uno se levanta de la mesa, cómo se relacionan cuando uno se levanta de la siesta. Es decir, cosas en principio cotidianas, pero que nos están dando la clave exacta de cómo son esos personajes, ¿no? Y cuando ya van a la playa, ocurre algo o no ocurre nada, pero los transforma a todos, ¿no? Entonces, por eso te decía antes lo de esa literatura de catástrofes sin catástrofe, ¿no? En principio no pasa nada, pero se experimenta una transformación interior brutal. Mira, la idea de Los pecados de verano surge desde dos vertientes que al final, pues, desembocan en lo mismo, que es este libro. Primero es mi fascinación por los años 50, pero no desde la perspectiva de los vencedores y los vencidos, sino desde el ámbito cotidiano, desde lo rutinario, ¿no? A mí me interesa saber esa generación, que es la de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, cómo amaron, cómo se relacionaron o qué hicieron para ser felices, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, un día leyendo, leo primer congreso de moralidad en playas y piscinas y digo, ¿esto qué es? Al día siguiente cojo un AVE, me vengo a Valencia, voy a la hemeroteca, investigo, y cuando ya tengo toda la documentación sé que ahí hay una historia, ¿sabes? Y sé que quiero contar la historia de Los pecados de verano, ¿no? Que es una historia al fin y al cabo sobre los deseos contenidos, sobre las pasiones, sobre la tentación. Mira, quizás por el sufrimiento, quizás por ese incendio invisible del que hablábamos antes, y quizás por, bueno, por las ganas que tiene de ser feliz, me quedo sin lugar a duda por la señora. Y sobre todo, porque si algo tiene este libro, que mucha de la gente que vivió en esa época todavía sigue viva, ¿no? Entonces, es verdad que este libro no deja de ser un homenaje o un guiño a esa generación, y sobre todo porque es verdad que mucha de la gente de cierta edad que se la ha leído se siente muy reflejada en ese personaje principal, ¿no? En esa batalla constante, ¿no? Entre lo que uno desea y lo que uno debe hacer, ¿no? Mira, me gustaría tres cosas. Primero, me gustaría que sudara mucho leyendo la novela, porque es verdad que en toda la novela hay mucho calor, hay bochorno, está todo muy pegajoso siempre. Me gustaría que uno se conectara con sus deseos, ¿no? Que fuera capaz de empatizar con la protagonista o con los protagonistas y sentir ese deseo reprimido que se manifiesta con un nudo en el estómago, ¿no? O con esas ganas de arañar algo, ¿no? Y tercero, me gustaría, primero, que la generación de los años 50 se viera un poco reflejada y fuera capaz de reconocerse. Y segundo,
que los jóvenes que leamos esta novela seamos capaces de entender más y mejor a nuestros abuelos y a nuestros bisabuelos.